Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José Lu en el YouTube. El día de hoy en este apartado de propiedades y beneficios vamos a hablar de esta fruta de nombre kiwi. Kiwi. Bien, vamos a recordar lo que hemos ido leyendo y buscando, porque recordamos que aquí en La Cocina de José Lu, cada cosa que comemos, cada cosa que probamos, cada video que hacemos, vamos buscando información media deliciosa. En otros sitios se le conoce con el nombre de fruto bardero, fruta bardero. Y en otros sitios se escribe y se pronuncia kiwi, que Q de queso, U-I, kiwi. Y el nombre pues con el que conocemos es el de kiwi, con K-I-W-I. Vamos a hablar de las propiedades y beneficios, pero no antes vamos a dejar de decir que es originaria de la China. De la China, y que llegó a Nueva Zelanda el año 1904, y debido al nombre de un ave con una característica parecida a la de su piel, ese le puso el nombre del ave de Nueva Zelanda, que es ave kiwi. Dicen que es rica en vitamina C, grupo B y vitamina E. Tiene muchas sustancias bioactivas, especialmente la luteína. Es un buen antioxidante, disminuye el procesos oxidantes del cuerpo, ayuda en la absorción del hierro, ayuda a la respuesta inmunológica. Otro de los casos, de las cosas importantes de estas propiedades, es que ayuda a adelgazar, reduce los triglicéridos, nivela el colesterol, ayuda en el tránsito intestinal, y dicen que un kiwi, sí, un kiwi cubre las necesidades diarias de vitamina C que tanto un hombre adulto y un niño necesita. Es una fruta nacional de China, es la fruta nacional de China, aunque aquí en Barcelona la he conseguido y viene de Nueva Zelanda. Por su clima apropiado, Nueva Zelanda fue uno de los países en donde se produce con mayor cantidad el kiwi, pero ya lo encontramos en muchas partes del mundo, dependiendo también de la temporada. Ayuda en la obtención de glóbulos rojos y blancos, previene el cáncer, ojo, el kiwi previene el cáncer y problemas cardiovasculares, ayuda a regenerar tejidos del cuerpo. Su vitamina E retarda el envejecimiento. Este es el kiwi, su piel es áspera como una felpa. Retarda el envejecimiento y previene alergias. Es recomendada en procesos de crecimiento, o sea, recomendada para los niños. Es recomendada para procesos de lactancia, para las mujeres que están embarazadas. Ayuda al bebé dentro del útero, a fortalecer al bebé dentro del útero. Aumenta la inmunidad, el sistema inmunológico se ve beneficiado con la consumición pues de kiwi, dos kiwis diarios o dos kiwis una vez a la semana, dependiendo para qué es lo que queremos usar el kiwi. Protege los ojos, y hemos hablado de la luteína, y gracias a su vitamina C y a la luteína ayudan a combatir la degeneración macular, el ojo. Rejuvenece el cabello y las uñas, combate la anemia. El kiwi combate la anemia por su vitamina C. Ojo con ese dato. Combate el acné y previene el acné aquellos que vienen con esta piel propia para esta gente que sufre de acné, el acné. Combate, elimina el sodio del cuerpo, es otra cosa importante, y no es recomendado, ojo, no es recomendado para aquellas personas que sufren cálculos renales y que sufren de insuficiencia renal. Así que amigos y amigas, pues por esas cosas debemos comer kiwi. No es una fruta barata, pero tres porciones para un zumo una vez a la semana en temporada, pues ayuda bastante.
Hasta pronto.